A principio de año comenzamos a reunirnos los referentes de las distintas localidades, del departamento de las colonias, de las comunas en realidad, porque bueno, tenemos realidades similares, presupuesto, digamos, o recursos similares también. Entonces, bueno, nos hemos reunido en San Agustín, ahora nos reunimos en San Carlos Sur, y la idea es esa, es poder abordar problemáticas afines que tenemos los municipios y las comunas para poder gestionar de manera conjunta. En esta oportunidad lo que decidimos fue tratar de pedir audiencia ante el Ministerio de Seguridad y de Salud para que nos reciban, para poder contarle y que realmente sepan cómo nos manejamos y nos arreglamos a diario las comunas ante problemáticas que son comunes en las localidades. Entonces, bueno, consideramos que si el pedido es en bloque, como vos bien decías, Freddy, por ahí tenemos más posibilidades que nos reciban y que nos abran las puertas que si el pedido lo hacemos de a uno. Está bien. ¿Y cuáles son esos pedidos, por ejemplo? ¿Qué es lo que se puede gestionar en bloque? En esta oportunidad, lo que pasa es que si bien las problemáticas son afines, por ahí hay algunos servicios que tienen una comuna que no la tiene otra. Entonces, lo que planteamos en esta oportunidad es poder dar a conocer las problemáticas que sí tenemos a diario, que tenemos que salir a resolver, como cuestiones en seguridad, el tenemos que hacer cargo periódicamente de asistir al móvil policial, de darle insumos y elementos a la policía, que por supuesto nos vamos a seguir haciendo cargo siempre porque es un servicio que se tiene que brindar a la comunidad, pero que le corresponde a la provincia. Una comuna se hace cargo del service, del cambio de aceite, de la batería, del móvil policial para que pueda salir a patrullar la localidad y la zona, aunque sea que dar a conocer que nosotros sabemos de esa realidad, que no somos ajenos y que nos gustaría tener una respuesta. Claro, está bien. Y esta problemática, digo, la tienen todas las comunas. El móvil policial, la nafta para el móvil policial, se rompe un móvil y hoy sí. Que se rompe un auto sale 20, 30, 50 y digo, si no estarían las cooperadoras policiales o las comunas. Sí. Es muy cuesta arriba. ¿Y creen que pueden recibir una respuesta favorable o es solamente un intento para ver si se puede gestionar desde otro lugar? Yo creo que podemos lograr tener una respuesta favorable. Por lo menos vamos a insistir en ese sentido para poder lograrlo. Porque creemos que el diálogo es lo más importante a nivel provincial y a nivel local, digamos. Si se conoce cuál es la verdadera realidad y necesidad de las comunas que tiene el contacto directo con el vecino, es en donde podés implementar políticas públicas que realmente tengan sentido. Seguro. ¿Quiénes participaron? Lo vemos ahí al doctor Mónaca, el contador Enrico, el señor Caballero. El presidente comunal de Pujato Norte. Ajá. Y el presidente comunal de Empalme San Carlos. Ah, de Empalme San Carlos. Que ver la foto para... para sí. Recordarlo, está bien. Sí. Está bien. Y Enrico, de Jean. Sí, las realidades económicas también son muy disímiles entre comunas, ¿no? Digamos, también hay que ser muy francos en esto. Fran tiene otra realidad, tal vez, incluso por la erradicación de industrias que tienen algunos tributos que reciben que son mucho más grandes que otra comuna más pequeña. Sí, por supuesto. No es lo mismo la realidad de Pujato Norte que la de San Carlos Sur, que la de Fran. Uh-huh. Sin embargo, en algunos puntos coincidimos en que problemas en todas las áreas hay. Por ejemplo, seguridad, en salud también. Por ejemplo, nosotros acá en San Carlos Sur realmente el SANCO funciona muy bien, tenemos muy buen diálogo y trabajamos de manera conjunta con el SANCO y no tenemos inconvenientes en ese sentido, pero sí lo manifestaban otros presidentes
comunales que por ahí se le dificultaba un poco más el área de salud, el tema del 107, de la falta de ambulancia o de personas que manejen la ambulancia. Entonces, bueno, ver de qué forma podemos, digamos, si tal vez no es un tema que me toque o que le toque a alguien puntualmente, pero sí podemos ayudar a que otra comuna gestione en ese sentido, digamos. Y en otra oportunidad, que es un tema que a la comuna de San Carlos Sur le requiere de mayor solución, digamos, y otra comuna no, bueno, igualmente va a estar ahí presente para gestionar en ese punto. No sé si se entiende. Sí, perfecto.